long enough to let my heartache mend. And the day I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these few million tears I've cried. Some broken hearts never mend. Some men here from Texas? Okay, we say howdy here, don't we? Yeah, okay, there you go. Well, good morning and welcome. And we're going to visit a little bit this morning about the injection and the right way and the wrong way. Buenos días para todos. Yo voy a estar ayudando con la traducción. Hoy vamos a ver en esta parada el tema de la vacunación, el tema de la inyección. Vamos a ver la forma en que se hace bien y la forma en que se hace mal. I'd like to introduce Dr. Jason Clear. Dr. Clear is an extension beef cattle specialist here at Texas A&M in the Animal Science Department. Dr. Clear es un extensionista en ganado de carne de Texas A&M en departamento de carne. And my name is Joe Pascal. I'm an extension livestock specialist. I live in Corpus Christi, but basically have the area south of Houston. So. El señor Joe Pascal también es un extensionista en animales de carne, animales de producción de carne, y vive en las cercanías y trabaja muy de cerca con la universidad. So we have about a 30-minute presentation, and if you have questions, just raise your hand and we'll do our best to answer it. Okay, tenemos 30 minutos de presentación. Si existe alguna duda, por favor levante la mano y no duden en preguntar. Vamos a ver un video con toda la explicación. Okay, that's clear. So I have one question. Who in here is in the food business? ¿Quién está acá en el negocio de la alimentación? Who in here is in the cow business? ¿Quién está en el negocio de la ganadería? And the food business. Y de la alimentación. Los dos. We call ourselves rancher, but we produce food, right? Nos hacemos llamar ganaderos, pero en realidad estamos produciendo alimentos. And we want to produce quality beef, but also a safe product. Nosotros queremos producir un carne de calidad, pero además un producto saludable y safe. Seguro. Seguro. And we know that there are things on our management side that we do that can influence the tenderness, the eating quality of the beef, but also potentially the food safety too. Nosotros desde el punto de vista de manejo podemos influenciar mucho sobre la terneza del producto, la terneza de la carne, pero además sobre la seguridad del producto. So that's what we're going to talk to you a little bit about today is, as far as types of products, but also how to properly give injections and the reasons why we moved injections from all over the animal to areas where there's maybe less value cuts. Por eso hoy vamos a estar básicamente enfocados en varios temas sobre la seguridad del producto, pero en uno fundamental que es la calidad de la inyección, cómo se hace la inyección en el animal y por qué nos hemos movido desde todo el animal donde antes se daba la inyección a las zonas de menor valor en los cortes de carne. So, as Jason said, we're going to talk about doing things like reading the label, following directions, writing things down as part of that process. Entonces, parte de lo que vamos a estar hablando hoy es
leer las etiquetas de los productos, leer los protocolos de seguridad y registrar los procesos de trabajo. So you need to learn to read labels. On the label, it'll tell you what the dosage is. Entonces es fundamental empezar por la lectura de la etiqueta. En la etiqueta vamos a tener información sobre cómo se trabaja con el medicamento y sobre los temas de seguridad respecto a ese medicamento. It'll tell you what the product can be used for, what disease or condition can be treated. La etiqueta habla de cómo se tiene que usar el producto y qué enfermedades se pueden tratar con ese producto. It'll tell you what the dosage range is. Va a hablar de la dosis, el rango de dosis que se puede trabajar de ese producto. It'll tell you what the route of administration, that is, where it needs to be given, under the skin or in the muscle. Va a hablar de la forma de aplicar el medicamento, si es intramuscular, el músculo del animal, o bajo la piel, subcutáneo. And very important, it'll tell you how long do you have to wait before you can market the animal. Y por sobre todo, el punto más importante, la etiqueta también va a traer la información de cuánto tiempo hay que esperar para volver con ese animal en el mercado, volverlo a vender, digamos, o venderlo. And then probably one of the most important things we overlook is the expiration date of the product. Probablemente una de los puntos que nosotros nos solemos pasar por alto es la fecha de vencimiento del producto. And so what the pharmaceutical companies are looking at is to develop products that use the least irritating, the least chance of affecting the beef product. Entonces, las empresas farmacéuticas hoy están trabajando sobre la calidad del producto y intentando producir productos que irriten al animal lo menos posible en el momento y luego de la aplicación. So we really recommend that anytime we get any product, we write it down. Entonces, recomendamos siempre que cada vez que se aplique un producto, una medicina en un animal, se escriba se registre esa aplicación. And so this is an example of a processing or a treatment map and a recording system. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora de un protocolo de trabajo correcto, cómo debería hacerse en la forma correcta. So most countries of the world have some sort of a mandatory national identification program. Bueno, cada país normalmente tiene un programa de identificación de los animales que es obligatorio. So it's easy to identify your animals and know what products were administered. Entonces debería ser fácil poder registrar o combinar el registro individual de cada animal con la dosis y el medicamento que se le aplicó. So if you look at the map, we have large red circles with bars in them on the animal's hips. Entonces, si vemos en esta hoja, tenemos el símbolo del individuo que todos conocemos, que es universal en las partes de los animales, en este caso en la parte trasera del animal. That's to remind us that we don't administer any product in those areas. No injectable products are administered in those areas. Por lo tanto, es mandatorio de que no se apliquen ningún tipo de medicamentos en la parte trasera del animal. But if we notice we have some squares or some rectangles in the neck. Entonces, vemos también que hay dibujados rectángulos o cuadrados en el cuello del animal. Those are locations that subcutaneous and intramuscular injections can be given. Entonces, esos son lugares donde se deberían dar las vacunas o las inyecciones subcutáneas o musculares, intramusculares. We recommend not more than 10 cc's or milliliter per site. Recomendamos
no aplicar más de 10 centímetros cúbicos de medicamento, perdón, mililitros, está bien, centímetros cúbicos de medicamento por lado. Then we have an area that has a small circle behind the animal's elbow. Entonces ahí tenemos otra área dibujada que es un pequeño círculo atrás del codo del animal. That's an ideal spot for subcutaneous injection. Eso es un lugar ideal para las vacunaciones subcutáneas. And then of course across the top of the animal's back. Y además también sobre la espalda del animal. We can put pour-on products. Podemos poner el pour-on. Podemos poner los productos que van sobre la piel del animal. So here's a picture of that animal. Entonces, esto sería un dibujo correcto de las zonas de vacunación del animal. So let's look at what happens when we give clostridial vaccinations in an animal and see what happens in the muscle. So who in here's had a shot in the rear? That's a question. ¿Alguien alguna vez recibió una vacunación en su parte trasera? Does it hurt? Duele. It hurts, doesn't it? Why does it hurt? ¿Por qué duele? What did we do to the muscle? Contract. Yeah, we did damage to the muscle. Causamos un daño al músculo, por eso es que duele. And then, depending on the product that the doctor gave you, so if it's a maybe a penicillin that's very thick and irritating, does it hurt? Entonces, depende del producto que nos pone el doctor. Si es penicilina, por ejemplo, que es muy espesa, irrita, ¿verdad? Duele. And so with the pain, it probably damaged your tissue as well, right? Entonces, probablemente ese dolor esté queriendo decir que hay un daño en el tejido. So it's the same concept in cattle. Whenever we give an injection, whatever product it may be, we can damage the muscle tissue. Entonces, el mismo concepto en los animales. Dependiendo un poco del producto que estemos dando, probablemente estemos causando un daño en los tejidos. And when you damage the muscle tissue, it heals back, but tenderness is affected. Entonces, cuando después se recupera el animal, se cura ese tejido, el animal se recupera, pero lo más probable es que hayamos causado un daño en el tejido irrecuperable y ese músculo ya no queda más tierno. So what we've done is, this is an example of a steer that we have given a clostridial vaccine to in the appropriate manner. Entonces este es un ejemplo de un novillo que hemos aplicado una vacuna clostridial en la forma correcta. It's a 5 cc product. Un producto de 5 mililitros. We gave it underneath the skin. Se le da por debajo de la piel. And then we put the calf. We anesthetize the calf, and we're going to do a MRI on it. Magnetic resonance. Okay. Entonces se hace la aplicación y después se le hace un estudio de resonancia magnética al animal a ver qué es lo que sucedió con los tejidos. And so it takes images every so often, and so this is one image across the neck. Entonces esta es una imagen de la resonancia magnética, todos la conocemos, toma imágenes durante determinado tiempo y distancia, y esto es una imagen transversal del cuello del animal. So that you can see this large white mass. Acá pueden ver esta masa blanca bastante grande. Is the abscess or actually the injection? Es el absceso o en realidad es la infección en sí misma. Properly administered. Bien administrada. It's all trim, lean trimming. La parte de carne, el carnicio de la carne, digamos. It'll go into ground beef. Entonces se va a ir como carne picada. But not the abscess. Pero no tiene absceso. Clarify that. So let's quickly we'll look at this video. We will. Okay. Veamos el video cómo es la aplicación. Clostridial vaccine, 5 cc's intramuscularly.
We're going to put it right there. In the muscle. In the muscle. In the MRI imaging center at the Texas A&M University College of Medicine. So we're going to slip over here, I think. Right now, our calf is under general anesthesia. And that's the calf in the MRI. Anestesia general al ternero para hacerle la resonancia magnética. Después vacunarlo. Blood gases and so on. The calf is asleep in the MRI imaging tube. And we are doing a series of images to show the effect of the inappropriate ingestion, how they affect the muscles and ultimately the meat products. The goal of the MRI is... So there is the abscess. Ahí está el absceso, cuidado con la vacuna. Think about how those products, when they're placed in the muscle, how they ultimately affect the product, what is trim loss, the lesions that might show up, the Oops, I'm sorry. So, most of our Clostridial products now are under the skin or in the muscle, and we prefer subcutaneous. Okay. Hoy todos los productos clostridiales, vienen para poner bajo la piel, ¿verdad? Subcutáneos. También hay de los que son intramusculares, pero ellos prefieren y recomiendan el subcutáneo. And the reason for that is because with that injection, if you do get an abscess, it's pulled off with the hide. Y la razón de subcutáneo es que si la vacuna fue hecha correctamente, genera un pequeño absceso que sale con el cuero cuando se cuelea el animal en la planta frigorífica. Okay, so everybody saw that dark abscess. Entonces todos vieron lo que salió en la imagen, el absceso oscuro producto de la vacunación intramuscular. So how many of you have given an intravenous injection? ¿Cuántos de ustedes hacen vacunaciones intravenosa? Okay, not many, a few. So the important thing on an intravenous injection is to pull the syringe back to make sure that you have blood in it. Lo importante de una vacunación intravenosa es, una vez introducida la aguja, sacarla un poco y asegurarse de que haya flujo de sangre. So in this case, an intravenous injection was given. En este caso se dio una vacuna intravenosa. But instead of staying in the vein, they actually went into the muscle as well. Y un error en el protocolo de vacunación, y en vez de que fuese a la vena, se fue al músculo del medicamento. And so you can see part of the vein here. Ahí se puede ver parte de la vena. But then when the product is all outside of the vein. Pero el producto no quedó en donde tenía que quedar y se fue afuera de la vena, digamos. Quedó todo por fuera. That will all be trimmed off. Todo eso se saca, es pérdida de fibrilación. So this is a video of that particular injection site. Quite often, those injection sites come with the hide. And as you can see, here's an injection site. So the injection site was pulled off with the hide. Este es un caso en donde el absceso de la inyección es quitado con el cuero en el cuereo. We'll just stop back on the floor. How about this one? So this is a Micotyl injection, and it was given in the elbow pocket under the skin. Esto es una inyección de Micotyl que fue dada bajo la piel, atrás del codo. Which is the approved route to give that particular product. Que es el protocolo dice que esa vacuna se tiene que dar de esa manera, de la forma correcta, digamos. So you can see the elbow pocket there. Ahí se puede ver, le llaman el bolsillo del codo, atrás del codo, con la paleta del animal. And one of the things with this product, when they gave that injection, they actually got some of it in the muscle there. Entonces, acá lo que podemos ver es un problema que parte de esa inyección que se dio del medicamento, en vez de quedar todo bajo la piel, se fue parte por el músculo también.
So that brings back a valid point of we want to avoid the high value cuts even with a subcutaneous injection. Entonces, eso trae el punto que es muy importante entonces evitar las zonas de vacunaciones de cortes de alto valor, porque por más que nosotros tratemos de cumplir con el protocolo, siempre hay un margen de error y ese margen de error lleva a que pierda valor. Si lo hacemos en la zona de cortes de mayor valor, estamos perdiendo bastante dinero ahí. Because even under the best circumstances when we're working cattle, processing cattle, we can still sometimes get it into the muscle. So that's why we remove most of our injections to the neck. Entonces, por más que nosotros estemos trabajando de la mejor manera, siempre hay un riesgo de que la vacunación salga mal y que se vaya el medicamento al músculo, estropeando los músculos. Por lo tanto, todas las zonas de vacunaciones se han ido hacia los cortes de menor valor. Well, that's just showing that injection. Now, the calf that was given to Microtil was a small calf. El ternero que se le dio la vacuna de Microtil es atrás del codo, era un ternero chico. Se le dieron 3 centímetros cúbicos. If it had been a larger calf, he would have gotten 4 times as much. Sí, si hubiese sido un ternero grande, se le hubiese dado 4 veces la cantidad que se le dio el ternero chico. Like all antibiotics, dose is related to weight. Como todos los antibióticos, las dosis están relacionadas al peso. So the next is fumicin or vancomycin. El próximo caso es fumicin vitaminas. I won't ask you how many have given a vancomycin shot in the muscle. Le pregunto quiénes han dado vacunaciones de vitaminas en el músculo. In the United States, it's labeled for intravenous use only in beef cattle. Las vitaminas en Estados Unidos, las vitaminas están etiquetadas para dar en forma intravenosa en el ganado de carne. But there are a lot of people, including some veterinarians, that still give it in the muscle. Pero hay mucha gente, inclusive veterinarios, que le siguen dando en el músculo. So this is just 3 cc's. Esto es 3 mililitros, sí. In what we call the eye of the round. Que están dadas, nosotros llamamos el ojo de la rueda, digamos. So let's see what it looks like. Veamos qué es lo que pasa. So this is, as you see, it's got some connective tissue in it. Here's the injection site, and then of course here's the abscess. Entonces, ahí tenemos un poco de tejido de conexión. Go back to the last one. Yes, sir. Aquí tenemos un poquito de tejido de conexión. Tenemos el lugar de vacunación en rojo, por donde entró la jeringa, y tenemos el absceso en el fondo del músculo hacia adentro del animal. This video will show you also the needle track. Este video les va a mostrar el recorrido de la aguja, as well as the entire damage from 3 cc's. Y el daño que puede causar una vacunación, aunque sea de 3 centímetros cúbicos. And so this is the leg extended from the top down to the feet. Ese es el músculo, digamos, el peseto extendido de... So this is normal. Eso es normal. This is not. Eso no es normal. This is a, see this connective tissue? Okay. That's because of the needle. Okay. Entonces, ¿qué es lo que generó la vacunación esa? Hizo que el animal generara más tejido de conexión en el músculo una vez que se intentó recuperar. Entonces eso es lo que va a hacer variar la tendencia del músculo cuando estamos dando mal la vacunación. What you see right here, this line is the actual needle track. Esa línea que se ve ahí es el rastro de la aguja. From the injection. De la inyección. Yes, okay. All right, so the next injection will be the last one we want to show you is a common product that we utilize in the U.S. an antibiotic, and it's called Baitrol. La última inyección que vamos a ver, el último caso, es de un
antibiótico que se usa muy seguido acá en los Estados Unidos. And so this product is subcutaneous under the skin only, but we gave it in the muscle. Entonces esto es un producto de aplicación subcutánea, pero lo dimos en el músculo a ver qué sucedía. You can see the damage there. Se puede ver el daño, ¿verdad? And what you'll see, the middle part is where the product is, and these injections were about 10 days given, 10 days out. Esta es una imagen 10 días posterior a la aplicación de la vacuna, y se puede ver el daño que causó ya dentro del músculo. And you can see the connective tissue, the white area, that's starting to heal. El área en blanco, digamos, que se ve alrededor de la mancha, es un tejido conectivo, que es como el músculo se empieza a proteger y a sanar. And that tissue will be extremely tough. Y ese tejido es el que va a ser duro después al corte. So what the things that we wanted to show you. So what this video is going to show you quickly is that damage is not localized. Este video lo que nos va a mostrar ahora es que el daño no es solo localizado. That more than one part of the muscle is going to be affected. Que más de una parte del músculo va a ser afectado. And so you see the very large abscess here. Ahí viene el absceso, el tamaño que tiene. And as they cut further and further into the eye of the ground, y cómo se extiende más lejos y más lejos adentro del músculo de la rueda, digamos, so, de la naira. Several cuts, several stakes are affected. Entonces, no solo no queda solo aislado el daño, sino que se extiende a través del músculo. So not just one stake is affected, but five or six. A reação produzida ao medicamento potencializa ou anula o efeito do medicamento? Como? Não entendi o que você está falando. A reação produzida ao medicamento anula ou potencializa o efeito da medicação? Ok, does the abscess affect the medication? I think that's the question. ¿Cómo? En la absorción. Okay. If you do that and you do the wrong action vaccination, does it affect the effect of the medicine into the animal? It can. The question. Okay. So in Spanish, or did everybody understand? No. I'll translate. Okay. So the question was, if you have an abscess, if you get an abscess, even if you don't recognize it, does it affect the product? It can. It can affect the action of the injection, sí, the injectable product. Es muy probable y puede afectar la acción del medicamento sobre el animal. How accurate are we on that comment? It depends on the product. Depende del producto. Most antibiotics, okay, will create some sort of reaction. Okay, la mayoría de los antibióticos van a generar algún tipo de reacción en el animal por más que hayan sido mal dados. Okay, so we generally give a little bit more. I mean, that the companies understand that that's going to happen. Entonces, estamos acostumbrados a dar un poco más de medicamento y las empresas que hacen medicamento están acostumbrados a que eso sea de esa manera. But that's why you have to follow the label directions for administration. Pero es fundamental seguir las direcciones que están en la etiqueta para hacer una correcta administración del producto. And that's why more and more companies are going to subcutaneous as opposed to intramuscular administration. Y esa es la razón por la cual cada vez más compañías se están yendo a una aplicación subcutánea de los productos y no intramuscular. Less tissue damage. Menos daño de tejido. Less chance of a reaction. Y menos chances de una reacción
opuesta a lo que uno quiere hacer. What about an antibiotic or a replacement? There is a product that the company came out with, a topical Unixin, just in the past 2 weeks because of this. Okay. Según, o sea, como resultado de estas investigaciones, hay compañías que hace 2 semanas, o sea, están haciendo cambios constantemente de los puntos de aplicación y ya hace 2 semanas hicieron un cambio nuevo. Thank you all very much for your attention, Jason and I really appreciate it. I hope you have a great tour. Gracias por su atención y esperamos que hayan tenido. Bueno, sigamos el cartel de los tres.